razón, me acaban de cambiar. Me dijeron upgraded to business class. Así que solamente dije, ya, vamos. Hello. Hello. Thank you very much. Por aquí controles electrónicos y un baño obviamente mucho más limpio que el de la clase económica. Tenemos perfume por si fuera necesario. Bienvenidos a la experiencia ejecutiva. Esto da entonces la sensación de estar en una cama y el asiento se puede reclinar, obviamente. Parece que se activa con este. Luz. No sé qué es. Ajá, miren. El asiento donde. Está muy lindo. Tiene tres posiciones. Tenemos un pequeño espacio para colocar cosas, puede ser para colgar. Y acá algunas amenidades, como por ejemplo medias y un cobertor para ojos. Agua Perrier, una cena, una Coca-Cola, dos aguas Evian. Wow. De este lado tenemos un monitor, no sé qué es. Vamos a encenderlo. Touch to start. Ajá. Parece ser un control manual. Bueno, vamos a proseguir con el tour mientras descifro qué cosa es. Esto creo que es el control remoto de la televisión, pero la televisión ya tiene un control remoto aquí abajo. Tenemos enchufes USB, audífonos y enchufes normales para conectar una laptop o cualquier otro electrónico. Este viene a 110 voltios y 60 Hz. Tenemos dos maneras de reposar los pies, una ergonómica aquí y otra que es en la parte superior, que funciona cuando uno reclina todo en modo cama, uno se queda completamente horizontal. Aquí tenemos un compartimento con revistas, magazines e indicaciones de seguridad. Y aquí la mesa. Me acaban de repartir unas toallas calientes, que imagino deben ser para limpiarse un poco el sudor, la cara, las manos o whatever. Bueno, les muestro la mesita que tengo acá. Es bastante más amplia que la clase económica, lógicamente. Tenemos espacio para una computadora y para comida al mismo tiempo. Espacio como para cubiertos. Tenemos luz de lectura, inclinación, el botón misterioso,
el dispositivo que puede ser como un portátil para no ir tan lejos. Uno puede escuchar música acá. Como melómano, debo decir que este detalle me ha encantado. Estos audífonos no son los mismos que utilizan en clase económica. El tamaño de las cápsulas. Tiene un conector de tres puntas que va acá. Aquí tenemos el menú de comida y de vinos. Veamos. Hablan de vinos exclusivos, rojos y blancos. Tenemos en blancos Chateau de Santé, Schweiger, y en rojo Chateau de Ferrand y Quinta d'Aleda de Douro. Oh, de Portugal, esto es muy bueno. Otro vino de Portugal. Y esos serían los vinos. Si nos vamos por el menú, tenemos jugos, mocktails, soft drinks, hot drinks, cocktails, whisky, coñac, aperitivos, licores, cerveza y desayuno continental, almuerzo. Chicken schnitzel, oh, eso pinta muy bien. Postres. Y parece que tenemos un lounge en la parte trasera que vamos a visitar. Acá empieza lo mismo, pero en otro idioma. Mira acá, que hasta tenemos una frazada. Se preguntan por qué cuesta tanto un asiento en business class. Pueden darse cuenta que con el espacio que se utiliza para una sola persona podrían ponerse dos sillas, podrían volar dos personas. Sin embargo, todo está dedicado solamente a un pasajero. Bueno, finalmente averigué para qué era este dock. Se saca de acá, de esta estación, y sirve como un control, como si fuera una pequeña tableta para escuchar independientemente, ver multimedia o bien reproducirlo desde aquí en la pantalla de adelante. Tenemos acá una selección de películas que no es nada mala. Hay películas nuevas. Voy a elegir esta de acá, llamada